La sección Aprendiendo con PRI llega a ustedes gracias a María Auxiliadora School. Este año decidí ponerme algunas metas en cosas que quiero mejorar o cambiar como mamá. Lo primero, no olvidar que mis hijas son humanas y aunque ya las veo grandes y maduras, siguen siendo personas en formación, a las que debo guiar en su camino hacia la edad adulta. Bendecirlas en todo momento. Para mí eso es un objetivo básico, orar por ellas sin parar durante el día. Les he contado, ¿verdad?, que yo tengo alarmas en mi celular para detenerme y pedir por ellas. Como tercer punto, perdonar mis errores. No soy una supermamá y jamás soy una mamá perfecta. Debo perdonar mis errores y si hago algo incorrecto, debo reconocerlo, hablar con mis hijas, ofrecerles una disculpa y luego perdonarme a mí misma. Debo asimilar lo que sucedió, aprender y seguir. También para mí es importante en este nuevo año ser modelo en mi relación con Dios. Que me vean a mí, que yo oro, que yo lo busco, que yo leo, que esto lo hago cada día. Y que en momentos difíciles pueden ver cómo salgo adelante gracias a que me tomo de la mano de Él. También como objetivo tengo coleccionar hermosos recuerdos en familia. Hace unos años me dijeron, la vida no es solamente lo que se vive, sino lo que se recuerda. Por eso les sugiero conversar en familia de lo vivido este año y agradecer por todos los momentos que han disfrutado juntos. Cuando suenen las 12 campanas, cerremos los ojos. Oremos a Dios abrazados a nuestros seres amados. Agradezcamos por el año que termina y sobre todo, pidamos por el año nuevo. A esa hora, yo haré lo mismo. Y oraré por ustedes, por las vidas de cada uno de los padres. Que seamos bendecidos y sobre todo, que Dios nos dé sabiduría para empezar el año. ¡Feliz Año Nuevo! María Auxiliadora School presentó la sección Aprendiendo con PRI,